refugio. Millones de pesos por robo de arte saco en templos del estado. Es Belmont. Gloria in excelsis Deo, ad in pace. Dominimus bonae voluntatis. Laudamus te, glorificamos te, adoramos te, laudamus te. Muchos piensan que nuestras acciones en este mundo repercuten en el que sigue. Pero hay quienes creen que las acciones más ruines y perniciosas son las que nos perseguirán incluso después de nuestra muerte. En tales casos, podemos heredar un dolor eterno a nuestros seres queridos. O al menos eso es lo que la gente cuenta. ¿Sí, bueno? Buenas tardes, Refugio Romero. Hablo de Seguros Juárez. Sí, ¿qué tal? Ella habla. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Me llamo Beatriz Millán y seré quien siga el proceso para que cobre lo que le dejó el señor Belmont. Que en paz descanse. Ah, muy bien, muchas gracias. Soy perito de fraudes. ¿De fraudes? ¿Cómo que de fraudes? ¿Qué quiere decir con eso? Para hacer validar el proceso y cobrar el seguro nos hace falta el documento más importante, que es el resultado de las indagaciones del MP. Pero además tengo que hacerle algunas preguntas derivadas del caso. Si se refiere a que yo no voy a poder cobrar el seguro porque soy monja, no se preocupe, he decidido renunciar a mis votos. Solamente tengo que ir a la dispensa para poder terminar mis compromisos con la Santa Sede. Muy bien. No estaba enterada de eso, pero por supuesto, usted puede hacer lo que quiera. Será su dinero. Muy bien. Entonces, ¿mañana viene para acá? Sí, si no hay inconveniente, quisiera llegar a eso de las... Bueno, ¿so refugio? Sí, bueno. ¿So refugio bueno? ¿Bueno? Perdón, creo que se cruzaron las líneas. Fue muy, muy raro. Dígame, la escucho. Él estaba diciendo que pensaría llegar al convento a eso de las 10 de la mañana si no tiene inconveniente. Ay, no, aquí la voy a estar esperando. Véngase con mucho cuidado, por favor. Es un camino muy largo y solitario. Que Dios la acompañe. Bueno. Abraham, ¿cómo estás? Ya voy llegando. Nomás me aventé 5 horitas de viaje. Esto está a mitad de la nada. Ay, no puede ser. ¿Qué pasó? No, nada, es que me quedé sin aspirinas. Bueno, pues ahorita le pides a la monjita, no hay problema. ¿Mm? A ver si no me quiere dar una hostia. Qué bueno que no has perdido el sentido del humor, ¿eh? Bueno, ya sabemos entonces. Esperamos al Ministerio Público. Mientras entrevistas a la monjita. Si notas algo raro, pues lo apuntas. Pues todo, empezando por el sitio. Es como una escuela que parece sacada de una película de terror. Créeme, estudié 10 años con monjas y estos lugares pueden ser terroríficos. Y por cierto, nunca te pregunté qué opinas del caso. Pues, verás, tenemos a una monja muy joven que de la nada recibe un dineral de un hombre bastante mayor. Todo un sugar daddy. Sí, caray. Este caso parece película de Juan Orol, ¿no?
viejo rabo verde, seduce a monja joven y bella. Ella se da cuenta del dinero y decide matarlo para cobrar la herencia. Malísimo. Mira, me habían tocado casos similares, pero nunca una monja que pudiera ser una viuda negra. ¿O tienes otras hipótesis? Pues sí. Mira, probablemente este hombre esté vivo, Vermont. Quizá debía dinero y se aprovechó de la monja de alguna forma para que ella lo ayude a cobrar el dinero y poder pagar sus deudas. Mira, en este business del dinero todo puede pasar, amiga, nada más sorprende. Por cierto, ¿el cuerpo que encontraron sí es el de Belmont? Sí, sí lo es, pero hay algo extraño. No me lo vas a creer, pero en el registro civil no he encontrado absolutamente nada de él. Vaya, parece un fantasma. Pues bueno, el MP va a tener que hacer una investigación exhaustiva. Ya veremos qué dice el reporte. Pues, mucha suerte. Una cosa más. ¿Sí? Búscame un acta de nacimiento de esta mujer. ¿Ok? Mientras tanto, yo aquí me quedo buscando a ver si encuentro algo más de su sugar papi. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. El acta, sí, la consigo. Oye, Abraham, ¿estabas rezando? ¿Rezando? ¿Rezando yo? Sí, sí, claro, oye, pues para que te vaya bien. Gracias. De verdad, gracias por tu apoyo. Créeme que no es fácil volver después de todo lo que viví. Oye, no hay nada que agradecer. Tu trabajo siempre ha sido excelente. Es más, sabes que tu familia esté orgullosa de ti. Bueno, a cuidarse. Pendiente, atenta, ¿de acuerdo? Gracias, cuídate. ¿Hola? ¿Su refugio? ¿Hola? Por lo visto, las escuelas de monjas no han cambiado nada en muchos años. ¡Su refugio! Disculpe. Su refugio.
Ay, discúlpeme, discúlpeme. ¿La espanté? Discúlpeme, por favor. ¿Está bien? Sí. ¿Señorita Millán? ¿Su refugio? Sí. Bienvenida a Santa Rita. Qué bueno que ya llegó. Gracias, un placer conocerla ahora ya en persona. Esto es Santa Rita. Pase, por favor. Gracias. ¿Qué tal el camino? ¿Y las hermanas? No hay nadie más que nosotras. ¿Cómo? No, pero yo cuando llegué, estoy segura que vi a una persona. Perdón, me estaba usted diciendo que estamos solo nosotras con... Dios, nosotras con Dios. Desde hace tiempo nos pusimos de acuerdo las hermanas para ser guardias aquí en el convento. Con los problemas económicos tuvimos que dejarlo. Teníamos un comedor, teníamos un albergue. Todo esto se perdió, pero queremos ayudar. Queremos seguir con nuestra vocación con Dios y con la gente. Sí, me imagino, han sido tiempos difíciles para todos. Señorita, de verdad necesitamos ese dinero. La muerte del señor Belmont no va a ser en vano. Con ese dinero podemos reabrir el convento y ayudar a mucha gente. Ayudar a mujeres en maltrato, a niños abandonados, viejitos, migrantes. Ya podemos empezar con la entrevista. Ya no deben de tardar los del MP, pero me gustaría pasar rápidamente al baño. ¿Me indicaría dónde es? Claro, está al fondo, a la vuelta. Ah, gracias. Un permiso. Solo es tu imaginación. ¿Refugio? Todo está en tu mente. Solo necesito tus pastillas. Este trabajo. Te vas a tu casa y te vas a tomar tus pastillas y todo va a estar bien. ¿Te encuentra bien? Sí, solo no la sentí llegar. El MP ya debe estar llegando. ¿Qué le parece si empezamos con la entrevista? Quiero terminar esto lo más pronto posible. Sí, claro que sí. Vamos. Voy a dar inicio a la grabación. Muy bien. Señorita Refugio Romero Villaseñor, como parte del trámite para la cobranza del seguro de vida que la hace acreedora y beneficiaria, por orden de mi cliente, el señor Gustavo Belmont, doy inicio a la presente entrevista a nombre de Seguros Juárez el día 3 de octubre de 2020. Muy bien. Será algo muy breve. Señorita Romero, descríbanos su relación con el señor Belmont. ¿Por qué cree que le dejó todo ese dinero?
Pues no lo sé. Él vino con su fundación para ayudar a los más necesitados. Le pidió a la Madre Superiora que yo me hiciera cargo. Y yo fui la responsable de las rondas de ayuda. ¿Y por qué particularmente a usted? No lo sé. No sabe. ¿Existía algún antecedente? ¿Se conocían previamente? ¿Cuál era la naturaleza de su relación? ¿Eso es normal aquí? Ah, sí, tranquila. Es completamente normal. Es un lugar muy viejo. A veces truena la madera, se mete el viento, se meten los animales. Es completamente normal. El viento. Repito mi pregunta. ¿Cuál era la naturaleza de su relación con el señor Belmont? ¿Por qué la hizo beneficiaria de su seguro? Le repito, no lo sé. Pero en mi humilde opinión, él me tenía mucha confianza. Yo siempre fui muy dedicada en cuerpo y alma. A la gente, a los pobres. En teoría, todas las monjas, ¿no? Sí, todas queremos ayudar. ¿Su refugio tuvo usted una relación sexual amorosa con el señor Belmont? ¿Cómo se atreve? Por supuesto que no. ¿Y qué puede decirme del accidente? Preferiría no hablar de eso. ¿No le parece extraño que el señor Belmont fue la única víctima del incendio que se dio aquí? ¿Tuvo algo que ver con la muerte del señor Belmont, su refugio? La escucho. La escucho. Permíteme. Sí. Sí, soy yo. Sí, estoy aquí en Santa Rita. Ay, no me diga eso. No, yo no puedo regresar mañana, son 5 horas de viaje. A ver, permítame, le regreso la llamada en un rato. Eran los del MP que no tienen todavía listo el documento y me piden regresar mañana, pero para mí es imposible. ¿Cómo? ¿Hasta mañana? No, pero no se puede ir. Y si se queda, hay muchas habitaciones, podría quedarse. El camino es muy largo. O podríamos reagendar a la próxima semana. Señorita, de verdad necesitamos el dinero. Con ese dinero podemos reabrir el convento. El lugar es muy grande, puede quedarse. Ayúdeme. Voy a llamar a mi jefe. Sí. Abraham, oye, vas a pensar que estoy loca, pero te juro que alguien me quiso asustar. Y bueno, ahorita que tuve la entrevista con la monja, no sé, están pasando cosas rarísimas. ¿Cómo que te espantaron? No inventes. ¿Crees en esas cosas? No, claro que no. Entonces se me hace que alguien se esté pasando de vivo más bien. Esto ya me huele a fraude. Pues sí, pero ¿cómo? ¿Quién? Mira, como te dije, todo lo de este tipo es muy extraño. Nadie sabe nada de él. Qué casualidad que toma con nosotros el seguro más caro. Y se muere en un siniestro que es el que más paga, por favor. Bueno, sí, reconozco que es algo extraño, pero ya ha pasado antes. No creo. Solo que este hombre sea tapadera de alguien más. O presta nombres. Eso ya no me gusta. ¿Sabes qué? Regrésate. Jálate para acá. Beca. Sí, aquí estoy. No sé, es que no tengo todavía nada concluyente y estoy pensando en quedarme aquí a pasar la noche para esperar al MP. Solo, por favor, pídeles que estén aquí temprano. No creo. No es lo mejor. Mira, Abraham, es mi primer caso en un año y si logro comprobar el fraude, seguramente me van a dar un muy buen bono. Sabes que necesito el dinero. Además de defenderme. Mira, consígueme cualquier documento de Belmont, ¿de acuerdo? Si ves a alguien más aparte de la monja, te me pelas del lugar. ¿Entendido?
Ok, te lo prometo. Está bien, sí. Me quedo a pasar la noche. Ay, bendito sea Dios. Así vamos a poder agilizar lo del seguro, ¿verdad? Esta es la habitación. Aquí puedes quedarte. Sé que es muy sencilla, pero vas a descansar y así mañana podemos esperar a los del MP. Gracias. ¡Ay! Dios mío. Un lugar viejo, ¿verdad? Muy viejo. Ay, voy por un botiquín, no tardo. No te preocupes. Aquí traigo un... Aquí tengo un pañuelo. ¿Qué pasó? Yo abrí la bolsa y... No sé, creo que me caí. A ver, respira, tranquilízate. ¿Estás bien? Ahorita te curo. Te ayudo a levantarte. Ya casi está. Ay, ¿te duele? No, es que tienes las manos muy frías y me llama la atención lo que tienes ahí. No es nada, ya está sanando. Listo. No te hubieras molestado, son heridas muy pequeñas, pero son escandalosas. Eres nuestra huésped, vas a estar mejor. Además, este no es tu tiempo ni tu lugar. Todavía tienes muchas cosas pendientes. ¿Por qué dices eso? Refugio, si tuviste algo que ver con la muerte de Belmonte, es momento de que me lo cuentes. Puedo ayudar. Ya te lo dije. No hay nada más que decir. No me dijiste nada. Además, no me comentaste sobre el incendio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú dónde estabas? Rezando. Yo estaba rezando. ¿Hay alguien que pueda corroborarlo? Sí, alguien. Alguien puede corroborarlo, sí. Y bueno, yo me retiro. Te dejo descansar. Tengo unos quehaceres pendientes todavía. Si no te molesta, podría acompañarte. Puedo ayudarte en cualquier quehacer. Prefiero a quedarme aquí sola. ¿Segura? Sí. Claro, vamos. El café sabe raro. Perdón, pero no me lo puedo tomar. ¿Por qué? Prescripción médica. ¿Desde cuándo? Desde que no duermo bien. Perdiste a alguien querido. ¿Cómo sabe? Lo veo en tus ojos. Esas tristezas jamás se borran. Hace poco más de un año perdí a mi esposo y a mi hijo. Ellos están bien. Con Dios, descansando. Confía en la oración. Dios siempre está contigo. Bueno, este es el área que hay que limpiar. ¿Segura? Ah, claro, claro. Sí. Regreso en un rato. Claro. Thank you.
Dios mío, te pido que elimines, rompas y destruyas cualquier maldición que haya sido impuesta sobre nosotros por desobediencia a tu nombre. En nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ordena ahora que se rompa cualquier maldición. Ah, ya se despertó. ¿Cómo se siente? ¿Ya está mejor? ¿Cómo llegué aquí? Se desmayó. ¿No se acuerda? Yo la ayudé a recostarse. Refugio yo. Yo vi a un sacerdote. Son ustedes, ¿verdad? Usted y Belmonte están de acuerdo. ¿Qué es lo que planean hacer? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo puede decir eso? No, estoy equivocada. ¿Quién eres, Refugio? ¿De verdad quieres saber? Sígueme. Refugio. 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 Se refugió. Refugió. Refugio. 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 Millones de pesos por robo de arte sacro en templos del Estado. Es Belmont. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax. Hominimus bonae voluntatis. Adoramus te. Laudamus te. Glorificamos te, adoramos te. Lucifer, Baphomet. Actas de defunción. Refugio Romero Villaseñor. Defunción por traumatismo craneoencefálico. Refugio.
Abraham. No, no sé cómo decir esto. Lo que está pasando aquí es como para volverse locos. Belmont, el obispo, él es una presencia que en vida le robó muchísimo dinero a la gente y me está persiguiendo. Y la monja... No, no, no funciona, funciona, funciona. Tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí. Refugio. Refugio. Shh. Tienes que ser muy cautelosa. Él toma mucha fuerza por la noche. Refugio, tú estás... Tranquila. No voy a hacerte daño. ¿Qué te pasó? Él es mi padre. Él me mató. ¿Qué te hizo? Me dejó abandonada en una bodega después de haberme golpeado con un martillo. Le dio asilo, le echó la culpa. Fue después de que me enteré de todo. De que él era mi padre. Que había matado a mi madre. Y que robó al convento. Descubrieron que había desfalcado al convento, a la iglesia. Que tenía mujeres. Y que había abandonado a su hija aquí, en este convento. Mi mamá trató de recuperarme. Hizo la denuncia. Pero nadie le creyó. Pero porque él ya había cometido muchos crímenes. Porque tenía mucho poder. Yo era una mujer joven que no sabía nada. ¿Pudiste haber ido a la policía a hacer algo? No. Él nos maldijo. Se dedicó a rezarle al demonio. No pudimos hacer nada. Yo le conté todo a las monjas. Y decidieron exorcizarlo. Quemarlo. Y tuvieron que renunciar a sus votos. Así fue como murió. Dios, y yo que venía a comprobar un fraude que estabas cometiendo en tu convento. Voy a descansar hasta que ese dinero se recupere y se le dé a los más necesitados. Por eso tienes que salir con vida de aquí. Sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, te lo prometo. Y cuando lo haga, me voy a encargar de que ese dinero llegue a esas personas. Tienes que ser muy cautelosa. Tienes que esperar al amanecer. Él toma mucha fuerza por la noche. Tú puedes. Tú puedes, Beca. Sigue. Dios nos cuida y nos protege. Él es nuestra guía. Tú puedes. Tengo que confesarte algo. Desde niña me dan terror las monjas. No, no puedo, no puedo, no puedo. Sí puedes. No puedo, no puedo. Sí puedes. No puedo caminar. Sí puedes. Tú puedes, tienes que salir de aquí, tú puedes. Sigue. Sigue, Beca, sigue. ¿Qué te está pasando? Estoy perdiendo fuerza. Pero tú debes continuar. ¿Qué va a pasar contigo? No te preocupes. Voy a estar bien. No te preocupes. ¡Vete! ¡Beca, ya, vete! ¡Ya, Beca, vete!
Abraham. ¿Beca? ¿Estás bien? Vaya, qué bueno. No pude comunicarme contigo desde hace horas. Ya me mandó la policía. ¿Estás bien? Estoy bien. Logré salir de Santa Rita. Y ya tengo el documento. No me queda ninguna duda de que Belmont le dejó ese dinero a su refugio. No, mira, no pude encontrar ningún documento. Estoy más que seguro que ese tipo es un fraude. Dame tiempo de investigar, pero... Abraham, olvídalo. Nuestras hipótesis fallaron. No me queda duda de que ella era... Es una buena persona. De hecho, pidió que todo el dinero se quedara a beneficencia para el convento. No me esperaba eso. Yo tampoco. Pero el dinero va a llegar a buenas manos. Bueno, pues, entonces, felicidades, Beca. Abraham, te vas a enterar de ciertos detalles que no teníamos contemplados. Te vas a sorprender muchísimo. Ay, muy bien, pues entonces vamos a descansar. Que ya leeré tu reporte, ¿de acuerdo? No me vuelvas a mandar a una escuela de monjas. Bye. Algunos conventos guardan historias sobrenaturales, como el de la monja refugio, que aún hasta nuestros días se le puede ver rondando por el lugar, satisfecha de su obra. Pero hay quien dice que su padre, aquel sacerdote que traicionó a Dios, sigue vagando entre nosotros como un alma en pena que nunca descansará, descargando su furia con aquellos desafortunados con quienes se atraviese. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.